¿Cómo estás? Yo estoy feliz de verte de nuevo aquí en mi canal. Bueno, hoy vengo a regalarte una clase práctica para que aprendas qué diferencia hay entre la sincronicidad y la serendipia, que aprendas qué es cada una y cómo pueden ayudarte, cómo puedes aprovecharte de ambas. La sincronicidad, que es una expresión que empezó a utilizar el conductista psiquiatra Carl Jung. Básicamente la sincronicidad se basa en que el universo te manda señales para que puedas escoger un camino u otro. Por ejemplo, números que se repiten como el 111, o una canción que no paras de escuchar, o una persona que ves por la calle y la ves por todos los sitios. Detrás de las sincronicidades hay verdadero deseo del universo de ayudarte. El universo, Dios, los ángeles, los guías quieren ayudarnos, y como saben que tenemos libre albedrío, pues a veces utilizan medios, vamos a decir, en segundo plano para que tú puedas reaccionar. La sincronicidad es una forma maravillosa y amorosa y respetuosa en la que el universo, como digo, te invita a que despiertes, a que abras tu intuición. Es decir, si por muchos mensajes que te envía el universo constantemente tú no escuchas, el universo llegará un momento que dejará de mandarte esos mensajes. Normalmente esos mensajes, esas sincronicidades, suelen ocurrir cuando una persona está despertando espiritualmente o cuando interiormente está buscando respuestas a algo. Ahora vamos a hablar de la serendipia, la palabra poco conocida, dado que la sincronicidad, todo el mundo en Facebook, en YouTube, en todos los lados habla de ella, pero la serendipia es menos conocida. Por eso es interesante e importante que escuches este vídeo. La serendipia sería la respuesta a tus oraciones del universo o aquel que hayas pedido. Es la manifestación de las cosas que menos esperabas, de las formas que menos esperabas, de algo que has pedido en algún momento y quizás has olvidado. Por ejemplo, imagínate que dices: yo necesito 100 euros o 100 dólares para comprarme una medicación, pero no la tengo. Bueno, me olvido del tema y lo dejo en manos del universo. En el momento que has hecho eso, en el momento que has dicho lo dejo en manos del universo, el universo con la serendipia va a darte esos 100 euros. Ahora, te has olvidado de que habías pedido eso al universo y para relajarte, para no pensar en los 100 euros, empiezas a colocar ropa vieja que tenías en un armario, ropa de temporada. Empiezas a sacar la ropa y a colocarla y de repente al sacar una ropa hay un sobre con 100 euros que tenías ahí olvidados. La serendipia ocurre en el momento que de alguna forma consciente o inconsciente hemos pedido algo al universo, aquello en lo que tú creas, ¿de acuerdo? Y nos da las soluciones más estúpidas y menos imprevistas que te puedes imaginar. Es decir, te he puesto el ejemplo de que si necesitas 100 dólares y lo encuentras en un sobre escondido, pues la serendipia es así, es la solución a tus problemas de las formas que menos pensamos. Porque nuestro ego, el que nos domina, siempre piensa que la mejor solución para ciertos problemas es esta o esta, y no se da cuenta de que Dios, el universo, los ángeles conspiran constantemente con nosotros y nos ayudan de las formas que menos imagina el ego. Por tanto, ahora que sabes la diferencia entre sincronicidad y serendipia, ¿cómo trabajar con ellas? Bueno, primero, cuando empieces a recibir señales de sincronicidad, cuando empieces a ver números que se repiten, canciones que se repiten, empieces a soñar con algo muy repetidamente, o te encuentres con una frase en un libro y que luego la vuelves a ver en la televisión o en otro lado, cuando muchas cosas se repitan, tienes que sentarte y meditar qué es lo que realmente tus guías, el universo, te quieren decir. ¿De acuerdo? Cuando hay sincronicidad, hay un mensaje que tienes que descifrar o hay un acto que tienes que hacer. Entonces, hasta que no lo hagas, el universo va a seguir enviándote sincronicidades. La serendipia
es la forma en la que el universo, como he dicho, te dice: si tú pides con fe y lo dejas en mis manos, yo te daré eso que me pides de la forma que sea, tú no te preocupes. Yo en mi vida os puedo contar serendipias así, no acabaría. Hay tantas serendipias, pero os puedo asegurar que el truco de la serendipia, es decir, para que se solucione ese problema, es que digas: necesito tal cosa, lo que necesites, necesito un trabajo, necesito un dinero, necesito no sé qué, pero siempre diciendo ¿para qué? No, necesito 100 euros. Entonces estaba pensando el universo: este es un egoísta. No, 100 euros para comprar medicación, es justificado. 100 euros para pagar el alquiler, es justificado. Siempre que pidas algo justificado, tienes que acabar la frase diciendo: y lo dejo en manos del universo, y olvidarte de ello. Y la serendipia, es decir, la respuesta del universo a eso que has pedido, de la forma que menos te imagines y en el tiempo que menos te imagines, ocurrirá. Espero que os haya gustado y que os haya sido práctico entender la sincronicidad y la serendipia. Y aprovecho para recordaros que hoy es domingo, pero faltan 3 días para que el 6 de enero, el miércoles, voy a dar el taller que te va a ayudar a conectar con tus guías espirituales, a conocerlos, a saber las formas de conectar con ellos y solucionar problemas en tu vida, en tu despertar espiritual. Es un taller que cuesta realmente 90 euros, es el precio que le iba a poner, pero como quiero que vengáis muchos, lo he dejado 25. Y además, como quiero que vengáis muchos, los que traigáis 4 amigos, vosotros, el quinto, tenéis la plaza gratis. Para participar en este taller que se titula ¿Cómo trabajar con tus guías espirituales?, taller práctico que durará unas 3 horas por Zoom en directo, debes darte prisa. albertolajas@gmail.com o si quieres por mi WhatsApp +34 67 673 1463. Gracias.